Entonces, vamos a compartir la información. Sí, buenos días. Este desplegado fue publicado el día de ayer en el periódico Reforma. Se titula "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia". Dice así: han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, amplió el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos de otros partidos. La consecuencia ha sido la asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales, invocando una supuesta cuarta transformación, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa, no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. De continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y fortalecer y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una alianza, amplia alianza ciudadana, que junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. Firman este desplegado Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bartra, Agustín Basabe, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez Michael, José Ramón Enríquez, Julio Frenk, Enrique Krause, Antonio Lascano Araujo, Soledad Loaesa, María Marván, Ángeles Mastreta, Jan Meyer, Beatriz Pajés, Ricardo Pasco Pierce, Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macario Esquetino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Saizar, Javier Sicilia, Fernanda Solórzano, Isabel Turren, Francisco Valdés Ugalde, José Woldenberg y Gabriel Said. Bueno, pues ese es el manifiesto. Y ayer que lo leí, llegando aquí precisamente a Guadalajara en el hotel, escribí un texto de respuesta que se los voy a compartir y aprovecho para que se conozca. Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña, la historia que es la maestra de la vida, que cuando se pone en práctica
un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora. De modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia, si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Por otra parte, con todo respeto, da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría, y cito textualmente, asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Fin de la cita. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba en el Poder Legislativo el contrapeso, entre comillas, que pretenden recobrar, entre comillas, los abajo firmantes? En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, al país de los potentados, de los intelectuales orgánicos, al país de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. No cabe duda que vivimos tiempos interesantes, no nos podemos quejar. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales por fin se están quitando la máscara. Solo faltaría decir, el rey va desnudo. Esa es la respuesta.